Buenos días, profesor. Buenos días a todos y a todas. Buen día. Buenos días, profe. ¿Cómo están todos? Estamos seis. Es que va a trabajar en la paz. Bueno, pero que ¿cómo están de salud? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a ver. Solo estoy admitiendo a los demás. Vamos a ver. Estoy en clase de Siles. Gracias.
Bueno, entonces estaba viendo aquí a la aula virtual de ustedes el trabajo, el último que dejé, chicos. Ahí lo están viendo en la pantalla. Sí, profe. Solo 16 personas mandaron de 21. Y eso ya está cerrado, cerró ayer. Este parcial no voy a estar aceptando trabajo a destiempo. ¿Quiénes enviaron? ¿A Diana, Omar, Angel, Isaías, Katherine, Joel, Daisy, Tatiana, Fernanda, Shirley, Ingrid, Nubia, María, Sugey, Genie, Donesley, después Kimberly, Perla, ¿qué más? Cinco no enviaron, ¿verdad? ¿Qué más envió? Andrea Francella, Francelli. Es decir, los que no entregaron son cinco, para que después no me estén ahí. No entregó Débora, no entregó Génesis, Gianni y Melissa, ahí son tres. Faltan dos, ¿quiénes serán? Kaylin Yariela, Portocarrero, y Stephanie Nicole. Para que sepan, pues, ¿oyeron? Bueno, vamos a compartir eso. Entonces, les digo eso para que ustedes estén al tanto, después no se extraigan. Ok. El día de hoy vamos a ver, vamos a continuar con los ejercicios que teníamos sobre qué cosa. ¿Sobre qué cosa? Normalidad. La normalidad. Ay, señor, dejé el libro aquí en mi escritorio. Ahí tuve mi esposa aquí trabajando. Parece que me guardó el libro, quién sabe dónde. Espéreme un segundito, solo voy a buscar aquí el libro que yo tenía aquí con los ejercicios listos para trabajar con ustedes. Y ella arregló acá el escritorio, parece. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ok. Vamos a ver entonces la normalidad. Vamos a recordar en este Omar que está en risería. ¿Qué cosa es la normalidad, Omar? ¿Qué cosa es? ¿Quién sabe? ¿Un Angel, este Omar? Omar. Mira, tengo una sola risa, ni me escucho, Omar. ¡Omar! ¿Me escuchan, muchachos? ¿Y Omar qué le pasó? ¿Y Omar qué le pasó? Mira. ¡Omar! ¡Omar! Para que no me escuche, ¿verdad? Mande el mensaje a Omar para que me... Fernanda, mande el mensaje a Omar. A ver, ¿quién me quiere contestar? Michelle Somoza, ¿qué cosa es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Es una medida de concentración que depende de la reacción en que participan las soluciones y por lo tanto será diferente forma de calcular la reacción. ¿Cómo se determina? Espérame. ¿Cómo se determina? Bueno, ponerla allá. ¿Cómo se determina? Otra cuchara. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina? ¿Sí? Michelle. ¿Cómo se determina? Porque no sé, no me acuerdo. Usted estuvo en la clase pasada. No estuvo en la clase usted. Sí, sí. Bueno, Katherine, ¿cómo se determina la normalidad? Katherine, ¿cómo se determina? Sí, no me acuerdo. Qué barbaridad. Nada se acuerda, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se determina la normalidad? Es el número equivalente en gramos entre el volumen. ¿Y qué cosa es el número equivalente en gramos? ¿Qué es? El número equivalente en gramos es igual a lo que es la masa molecular entre la carga, si es metal,
entre los hidrógenos si es no metal. No, si es ácido. Si es ácido, ácido, perdón, y entre los hidróxidos si es base. Uh-huh. Entre la cantidad de grupo hidroxilo. Bien. Entonces, esto significa que los equivalentes gramos se van a determinar de manera diferente. ¿De qué va a depender? Del tipo de sustancia, ¿verdad? Obviamente, si es un ácido, si es una base o si es una sal. Y yo debo saber, por eso aquí es fundamental saber formular si es ácido, si es base o si es sal. Y como bien dijo Andrea, si es ácido, va a ser el número de hidrógeno, la masa molecular entre el número de hidrógeno. Si es base, es el número, la masa molecular entre el grupo de, cantidad de grupo hidroxilo. Y si es una sal, ¿qué sería? Sería la masa molecular entre la carga del metal. Qué feo ese gato, dio Omar, y lo saca, ¿eh? Qué feo ese gatito, Omar. Omar, ¿me escuchas? Sí, profe. Hace poco te hice una pregunta, usted me contestaba, estaba en una sola bladera ahí en tu casa. Te hice una pregunta, Omar. Y te hablé, ¿qué fue, Omar. ¿Ah? ¿Qué me preguntó? ¿Ves? Todo el mundo se ría porque yo te llamé, Omar, Omar, y vos no me contestabas nada. Te pregunté qué cosa era la normalidad. Pero ya contestó la Michelle Somoza. Bueno. Y después también Andrea nos apoyó. Ok. Entonces, para eso debemos saber lo que es la masa molecular. Y para saber la masa molecular, debo saber formular, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular. Voy a anclar la pantalla a mis espaldas hasta la pizarra. Voy a acercar un poco más para ver bien. Ahí, ahí. Vamos a borrar ese de ahí. Ok. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ácido, si un problema me da el ácido fosfórico, lo primero que voy a hacer es formular. Tenemos el anión fosfato, PO4. Por eso deben tener a mano ese listado de aniones. Su carga es menos 3. Y como es ácido, está el hidrógeno con carga +1, ¿verdad? Para que dé 0, ¿qué debemos hacer? Este 3 lo bajamos acá. Para que se multiplicamos 3 por +1, aquí nos da +3, y acá tengo -3. +3 y -3 se elimino. Ahora, ¿cómo yo saco la masa molecular de este elemento? Se multiplicamos con doble vez, ¿acuerdo? Entonces, yo voy a buscar en la tabla la masa del hidrógeno, del fósforo y de la del oxígeno. La del hidrógeno, según la tabla periódica, ¿cuánto es? Hidrógeno, vamos, tabla de mano. ¿Cuánto es hidrógeno? 1. 1. ¿Fósforo? ¿Fósforo? 31. 31. ¿Y el oxígeno? 16. 16. Ahora toma en cuenta cuántos átomos hay en la fórmula. Yo tengo 3 hidrógenos, ¿no? Eso me da 3. Fósforo solo tengo 1. Fósforo es 1. Pero oxígeno, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos oxígenos son? 4, ¿verdad? Que dices por 4, eso nos da 64. Sumo todo esto, ¿verdad? 4, 5, 8, aquí 9. Me da 98. Esa es la masa molecular. Se mide en gramos por. Ahora, ¿cómo voy a sacar el equivalente gramo? Va a ser igual a la masa molecular entre qué cosa. Como es un ácido,
como es un ácido, va a ser la masa molecular entre la cantidad de, o número de hidrógenos. Número de hidrógenos. En este caso, masa molecular es 98. ¿Y cuántos hidrógenos en la fórmula? 3. 3. Entonces yo divido 98 entre 3. Y el equivalente de gramos para el ácido fosfórico sería ¿cuánto? ¿Calculadora, chicos? ¿Calculadora? 98 entre 3. ¿Cuánto da eso? 32.6, o sea, 33. 33. Gracias, Andrés. 33. Bien. Así se resuelve ese tipo de problema. 33. Pero obviamente, esta solo es una parte, ¿verdad? Estamos hablando del equivalente gramo. Pero después viene la otra parte del problema que ya vamos a ver a continuación. Es decir, que aquí, chicas y chicos, es importante formular. Por eso se acuerdan que el primer parcial y en la química general, nosotros formulábamos y formulábamos. Si tú no puedes formular, no vas a poder completar este tipo de ejercicio. ¿Estamos claros? Bien, eso es lo primero. Entonces, ese tipo de ejercicio es importante cuando lo haga tener a mano el listado de la unión de poliatómico. Me decía un muchacho del sabatino y del dominical. Disculpe un segundito. Hijo, Demi, ese gallo. Ok, entonces muchachos, me decían los muchachos del sabatino dominical ayer, profe, y en el examen de tercer parcial podemos tener a mano el listado, porque ese examen va a ser presencial para todos. ¿Podemos tener a mano el listado de aniones? No, es algo que ustedes deben aprender, ¿oyeron? Sí, muchachos, les tengo una noticia mala. ¿Aló? Mala o buena, no sé, para algunos, para el otro. El otro cuatrimestre yo les iba a dar química orgánica 2. ¿Cómo es? Química orgánica 1. La primera, la química orgánica, el inicio. Pero lamentablemente no puedo. O sea, choca mi horario, pues, con medicina y con veterinaria. Entonces, yo no les voy a dar clase el otro cuatrimestre. El otro, sí, que sigue la química orgánica 1. Voy a dar solo a los del sábado, química orgánica 1. Al matutino a ustedes no voy a dar. Ahí van a poner otro docente que no sé quién. ¿Oyeron? Les aviso para que ustedes sepan. Me imagino que se van a poner felices ustedes, de verdad. Porque van a decir, ay, por lo menos ya no vamos a ver Tavares. No, profe, la vamos a llevar en sábado, nosotros también. ¿Qué tal? Ay, ya me diste risa, pues, chaval. ¿Cómo que le va a llevar el sábado? ¿Quién fue la que habló? No, mire, ¿quién fue? Yo. Ah, la Andrea. Es que no tenía la opción de ver, no estaba inhabilitado aquí. Está bueno. Ok. Ok. Entonces, a continuación, fíjense lo que vamos a hacer. Yo les voy a dictar unos problemas. Vamos a hacerlo individual y solo me van a dar la respuesta. Yo lo tengo resuelto aquí. ¿Me entienden? Yo ya lo tengo resuelto. Entonces, en unos 15 minutos usted me va a decir, profe, me dio tanto. Ah, aquí, muchachos, se me estaba olvidando. Recuerden que el equivalente gramo es adimensional. No tiene unidad de medida. No se pone nada. Es un número sin unidad de medida. No se pone gramo, no se pone mol, nada, nada, nada. ¿Oyeron? Bueno, pues. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, no, entonces anotemos ahí los problemas. Anote. El primero, determine la normalidad de una solución que se forma, con 5 gramos de ácido sulfúrico, en 300 mililitros de solución. 300 mililitros de solución. Recuerden, chicas, que el volumen es en litros. Y cuando nos dan ml, ¿qué debemos hacer? Dividir entre 1000, ¿verdad?
300 ml sería 0.3 litros, por lo tanto. Ahí debemos formular bien el ácido sulfúrico. Ok, vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Al mezclar 75 gramos de sulfato de calcio, en 500 ml de agua, 500 ml de agua, se obtiene una solución, se obtiene una solución cuya normalidad es, dos puntos, y ahí está la pregunta. Cuya normalidad es. Ok. Bueno, ahí tienen. Aquí va a estar viendo quién está haciendo, quién no. Daisy, ¿usted por qué no tiene la cámara activada? Daisy María Pineda. Daisy. Ok, Omar también quitó la cámara, pues. Bueno, si quieren puede quitar la cama para resolver. Voy a dar, ¿a qué hora? A ver. Voy a dar 10 minutos, por lo menos el primero, 10 minutos. Ah, mire, una observación. La respuesta me pone un chat. ¿Me entiende, verdad? Aquí, un chat aquí. Me pone, me da tanto, profesor. No me ponen, no es en audio. ¿Me explico? Usted me va a poner aquí, hay la opción de chatear ahí usted, pero claro, fíjense que ponga el chat privado para el profesor, no ponga para todos. ¿Me explico? Dale pues, manos a la obra.
Si tienen alguna consulta, pueden hacerla. Yo estoy por aquí, ¿oyeron? Eso es mi aviso, profe, aquí. A ver, ¿quién ya formuló el ácido? ¿Qué fórmula tiene el ácido sulfúrico? Es H2SO4. Correcto, correcto. Ahí sí. Vamos bien, Andrea. Siga. Ok, vamos. No le atraso. Vaya pues. Profe, ya le envié el primero. Voy a verlo, Omar. Es que aquí tengo usted. Entonces, el primero. Ajá. Poneme el equivalente. Mira, Omar, poneme cuánto usted debe el equivalente gramo. ¿Me entiende, verdad? Solo el equivalente gramo y después la respuesta. Me van a poner el equivalente gramo. ¿Y cómo encontraste el equivalente? Recuerde que el equivalente gramo hay que hacer una operación después, el número que le da en relación al gramos que yo te doy. Yo te di 5 gramos, ¿verdad? ¿Hiciste esa operación? Sí, profe. A ver, de ahí está ya el equivalente gramo dio. Ta, pa, pa, pa. Ok. Bien, vamos. Muchas gracias. No, aquí alguien me... Es que, a ver, ¿quién es ¿cómo es? Gala, ¿quién es? Yo, Andrea. Ay, que me sale Gala, no está registrado tu nombre, pues. Gala, el equivalente. Ok, muy bien, está bien. Pero acordate, Andrea, que íbamos a tomar 2 cifras después del punto, ¿viste?
Bueno, ok, ya Andrea y Omar lo tienen. ¿Los demás chicos qué pasó ahí? ¿Estamos trabajando o no? Perla, Michelle, ¿qué más? Katherine, toda la gente ahí, vamos. Trabajando, trabajando. Bueno, entonces, el segundo están haciendo Mar y ok.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver. Tatiana mandó a... Tatiana. Tati. Tatiana. Dígame, profe. Esa respuesta que tú mandas, ¿es del primero o del segundo? Del primero. Entonces, revisa bien, chiquita. Está bien la primera, pero revisa, ¿sabes bien las cifras después del punto? La segunda cifra está muy alta, ¿yo? Bueno. Después de la Galaxy, que no sé quién es. Ah, no, la Andrea, la Galaxy. El segundo ejercicio, el equivalente de gramos. Ajá, correcto. ¿Y Omar? ¿Qué pasó ahí, Omar? Fernanda, ya terminó. Está pensando. Lo estoy terminando. Perla, Michelle. A ver, ya pongo las cámaras todo, vamos. Pongo las cámaras todo, vamos y terminado. Tengo 3 minutos. No, Elizabeth, haga un favor, abra aquella puerta porque circule el aire. Se hacía poner el taponcito ahí. Ajá, y los demás, ¿qué? ¿Michelle? Esa se fue. ¿Daisy? La Daisy, yo voy a sacar la Daisy de aquí. Desde que comenzó la Daisy, no he dado la cara, yo lo voy a eliminar. Profe, yo tengo mala la cámara. Bueno, Michelle Somoza dice, pero esa respuesta, ¿cuál es, Michelle Somoza? ¿De cuál problema, Michelle? Michelle? No contesta la Michelle. Que esa respuesta que tú enviaste, a ver. Omar, acaba de contestar Omar, ¿qué dice Omar? Del primero me pone la Michelle y no puede hablar. A ver, Omar pone. El equivalente de gramo está malo, Omar. ¿Cuál es la sustancia, muchachos, del segundo? Sulfato de calcio. Es KSO4. CaSO4. Solo un calcio. Omar, revisa bien, Omar. Bueno, ok. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les va a salir un documento de Word con ejercicios sobre la normalidad. Y ustedes, pues, vamos a subir a la página. Va a resolver así como estos y otros un poco más complejos. Eso va a estar un documento de Word. Y vamos a tener, como siempre, una semana para resolverlos. La próxima semana, el próximo lunes, clase presencial a las 9 de la mañana, vamos a comenzar un tema nuevo, el último. Y nos quedan, por lo tanto, 2 semanas más, ¿verdad? Y después el examen. Y pues, aquí vamos a llegar por aquí porque el tiempo es el que nos permite, ¿oyeron? Se cuidan. Los que no lograron resolver, siguen resolviéndolo. Porque es el tema, es para el examen. La próxima sesión de clase vamos a ver eso. Bueno, muchas gracias por lo que se conectaron. Solo son 7. Y nos vemos, pues, pronto. ¿Oyeron? Ya saben que la clase virtual, el link se va a estar en la página virtual. No voy a mandar más. Ok, dale pues, chicos. Gracias por lo que se conectaron. Gracias. Pasen un día, profe. Dale, dale.